Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Como hemos visto en la sesión pasada, hemos hablado sobre las preposiciones. Hemos visto varios ejemplos. إخواني أخواتي كنتمنى تفاعلوا معنا شوية مع القناة وديروا سبسكرايب وديروا لنا جيم وأي ملاحظة أو كومنتير أنا راه الإشارة ديالكم كما شفتوا في الحصص القادمة اللي فاتت شفنا لاس بريبوسيسيونس يعني الحروف الجار كيفاش كنستعملوهم واليوم جيتكم بالدرس الجديد مهم جدا هما دوس بالافراس مو امبورتانتيس كي سون تامبيين اي تامبوكو كواندو اوساموس تامبيين اي كواندو اوساموس تامبوكو اس اونا لكسيون مو امبورتانتي فالي هاي موتشا جانتي كي نو سابي كومو سي اوسان فالي اورا بويا باسار لا بيسارا بارا اكسبليكار اساس بالافراس de una explicación muy interesante y con más detalles, ¿vale? Todo va a ser claro y todo va a entender esas dos palabras, cómo se usan, ¿vale? Ahora vámonos a ver. Aquí tenemos también y tampoco. También y tampoco, también, wana aidan y tampoco, wana aidan que dale. Pero también en cosas bonitas y tampoco en cosas, por ejemplo, negativas, ya ni en cosas malas. No, no podemos decir que cosas malas, pero están así. Aquí también usamos también en frases afirmativas. En frases afirmativas, por ejemplo, aquí yo también. Yo también. Aquí yo soy española. Yo soy española. Yo también. Buena Aidan. Ana española. Buena Aidan. Aquí, por ejemplo, a mí también. Cuando decimos a mí también, aquí a mí me gusta el chocolate. A mí me gusta el chocolate. A mí también. No podemos decir que yo también. No. Yo, a mí también. Cuando decimos yo soy española o yo me gusta, por ejemplo, en lugar de yo soy española, yo también podemos decir, por ejemplo, yo me gusta hablar español. Yo me gusta hablar español. Y podemos, la otra persona puede decir que yo también. Pero aquí no, a mí también. Cuando decimos a mí también, cuando será la frase de esa manera. A mí me gusta el chocolate. A mí me gusta el chocolate. A mí también. A mí también. Bueno, ahí dan. Ahora vamos a ver el uso de tampoco. Cómo se usa el tampoco, ¿vale? Con las frases. Aquí tampoco se usan las frases negativas. Negativas cuando negamos, cuando negación. Cuando negamos una cosa mala, por ejemplo. Aquí tenemos yo tampoco, yo tampoco. Yo no soy española. Yo no soy española. Ana, machi, española. Y aquí la otra persona dice que yo tampoco no soy español, ¿vale? No podemos decir que yo también. No, yo también y las cosas afirmativas aquí. Y yo tampoco en las frases negativas. Por ejemplo, la persona que dice yo no soy española, que no soy española, en la realidad ella no es española. Que dice yo no soy española y la otra persona que dice yo tampoco. Que yo tampoco no soy español. ¿Vale? Y también a mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. Cuando decimos que a mí tampoco, por ejemplo, aquí tenemos a mí no me gusta el chocolate. Cuando dice una persona que a mí no me gusta el chocolate, y la otra persona puede decir que a mí tampoco. No puede decir directamente, por ejemplo, yo tampoco no me gusta, no. Así de esa manera, que va a seguir con una concordancia de la primera frase y la segunda, que va a decir, la primera persona decir, a mí no me gusta el chocolate, el segunda persona que directamente va a responder de esa manera, por ejemplo, a mí tampoco. ¿Vale? Eso es muy claro. Y ahora voy a repetir la lección, la explicación de una manera muy sencilla también, y voy a explicar un poco con árabe. Porque no toda la gente sabe, entiende el idioma español y voy a explicar poco a poco y palabra con palabra para entender todo el mundo, ¿vale? Aquí estamos dando clases para todo el mundo, no solo para los estudiantes o algo así, para los jóvenes, los estudiantes, los que van, por ejemplo, van a viajar y necesitan un idioma, y van a en emigración, por ejemplo, van a viajar a España y todo el mundo así. Ahora voy a explicar de otra manera, más mejor y con más detalles. No te preocupes, ahora vamos. Y la cosa más importante, tienes que concentrarse bien, por favor. Ahora vámonos para explicar de otra manera, ¿vale? Aquí tenemos también y tampoco. También y tampoco son palabras muy importantes. También, y tampoco,
أنا أيضا تامبين وسوساموس لاس كوساس فيرمنتابلس افيرماتيفاس يعني كلمات مزيانين اي تامبوكو الكلمات يعني ماشي هما هادو تامبين فراسيس افيرماتيفاس فراسيس افيرماتيفاس اكي تينيمو جو تامبين كوندو ديسيمو جو تامبين ان كوساس افيرماتيفاس يو سوي اسبانيولا بور ejemplo انا اسبانيولا يو سوي اسبانيولا ولا يو هابلو اسبانيول Por ejemplo, una persona puede decir que yo hablo español y la otra persona va a decir que yo también, ¿vale? Y aquí tenemos yo soy española y la otra persona yo también. Y podemos decir que, por ejemplo, yo me gusta el fútbol. Yo me gusta el fútbol. Y la otra persona va a decir que yo también me gusta el fútbol, tal como tú, ¿vale? Y a mí también. Y cuando decimos a mí también, por ejemplo, cuando una persona que dice a mí me gusta el chocolate, a mí me gusta el chocolate, y la otra persona va a decir que a mí también. A mí, por ejemplo, otra frase aquí en el lugar de a mí me gusta el chocolate, podemos decir, por ejemplo, a mí me gusta bailar. A mí me gusta bailar. A mí me gusta bailar. Y la otra persona que va a contestar a mí también, ¿vale? Pero no puede decir que yo también. Es algo no, es algo raro. Tiene que ser aquí una concordancia de las frases tal como son, ¿vale? Es perfecto y todo fácil. Ahora vamos a ver y tampoco. El uso de tampoco es muy importante también. Usamos tampoco en frases negativas. Aquí en frases negativas, cuando una persona dice yo tampoco, ni que yo tampoco, aquí tenemos yo no soy española. Aquí tenemos no de la negación, cuando negamos algo, yo no soy española. Y la otra persona va a decir que yo tampoco. Aquí no puede decir que, por ejemplo, a mí tampoco. Es algo, no, va a ser un poco raro, porque tiene que ser una concordancia. Por ejemplo, yo no soy española y yo tampoco, así. Yo soy española, yo también, ¿vale? Yo no soy española, yo tampoco. Aquí, a mí tampoco, cuando una persona dice a mí tampoco, a mí no me gusta el chocolate, a mí no me gusta el chocolate. Aunque la gente dice chocolate, la otra persona dice a mí tampoco. En ese caso va a decir a mí tampoco, no va a decir que yo tampoco. Eso es muy claro. Podemos, por ejemplo, decir una frase aquí, otra frase. A mí no me gusta, a mí no me gusta jugar el fútbol. Hay personas que no gustan jugar el fútbol, por ejemplo, ¿vale? Puedes decir que a mí no me gusta jugar el fútbol. Y la otra persona va a decir que a mí tampoco no me gusta, ¿vale? Eso es muy claro. أخواني أخواتي كنتمنى تكونوا فهمتوا معنا هاد الدرس واستعرتوا معنا هاد الدرس أي واحد عنده شي ملاحظة أو شي حاجة أو أي تعليق يكتبوا لنا هنا في الملاحظة أعانكم الله وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء